El resguardo Huacoyo se encuentra ubicado a 17 kilómetros del municipio de Puerto Gaitán, Meta. Allí, la comunidad indígena Sicuani está asentada desde hace varias décadas. Se dice que son gente de agua por haber surgido en áreas donde las lluvias marcan el calendario. Por medio del oficio artesanal, la comunidad representa la naturaleza, sus mitos y su saber cosmogónico. El artesano sicuani Ramiro Moreno enfoca su trabajo en la creación de banquillos de pensamiento. Cada banco se talla en madera de machaco y sus formas provienen de animales totémicos. Tallados en una sola pieza, ofrecen un espacio apropiado para que los chamanes puedan sentarse a pensar, cantar y curar. En su diálogo con el artesano, la artista Angélica Teuta se interesa por las formas de reptiles anfibios y su relación con la comunidad sicuani. Juntos deciden crear una serie de tres banquillos de pensamiento, inspirados en esas formas anfibias. El proceso comenzó con el dibujo del diseño sobre la madera. Luego se procedió a cortar la madera y darle forma al banquillo, para luego lijarlo. Las mujeres se encargan del proceso de pintura. Lo hacen con cenizas y un líquido proveniente del árbol de guamo loro. El proceso de tallado, el más delicado y dispendioso, lo lleva a cabo el artesano Ramiro Moreno. Al final del encuentro se realizó la charla de socialización del proceso, en la que se habló del resguardo y su contexto. Artesano y artista pudieron compartir su experiencia y la metodología usada.